satisfacciones por la carrera, contame cómo fue el desarrollo. La carrera que salimos ganando de las puertas nomás y hicimos un poco de diferencia y así llegamos. ¿Tuviste algún problema con el Landa Rivero, no? Sí, se asustó un poquito porque la yegua lo cortó, la Silvina lo corta y se asusta él. Pero no, se acomodó ahí nomás. Y bueno, pasó a ganar. Bueno, ¿a quién se lo dedicamos al triunfo? Y a toda la hinchada, a mi abuelo, a mi mamá, a todos los que nos siguen el caballo. Bien, felicitaciones. Muchas gracias. A festejar. ¡Vamos! Y estábamos esperando que pase la carrera, porque se ha hablado mucho de los potrillos, de la polla, y el potrillo de nosotros no tiene ara, así que veníamos a correr con caballos que son importantes, ¿no? Y se hablaba mucho, y supuestamente nosotros no estábamos en carrera, pero bueno, no sabíamos que el Petit hizo corre y veníamos a correr la carrera. Muy bien. ¿Se dio bien para ustedes la carrera? Para mí corre, él corrió lo que es. Los otros no te puedo decir nada. Se habló que eran ligeros, pero bueno, no te digo tampoco que no sean ligeros, pero el nuestro corrió lo que es. Bien. ¿A quién le dedicas el triunfo? Y se lo dedico a mi señor, a mi hijo, le dedico a toda la barra, al Fali, que me da la confianza, que es el propietario, da la confianza de que lo cuide y que lo maneje, lo anote y todo yo, ¿no? Así que dedico todo para él, la señora de él y toda de mi familia. Lo veo muy emocionado, cuénteme muy emocionado. Cómo lo está viviendo. Muy emocionado porque para mí es algo que para todos los amigos he venido a compartir el día como amigo y todo esto. Yo más que todo es para Sergio, Nancy, mi mujer que apoya en todo esto, la locura que yo hago. Pero lo más especial que se lo quiero decir es para mi mami, es para la madre de Enriquito Amaya, que es como una madre para mí, que ella siempre ha estado con el apoyo y todo para ella, que está pasando en un momento muy difícil. Ese carril se le dedico para ella. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias.